Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser y voy a hacer el unboxing de una película clásica, una de las mejores películas que yo he mirado en el cine, de las top 5 películas que más me impactaron, que he visto yo en el cine. Esta película, ya saben, no necesita introducción, se llama Jurassic Park o El Parque Jurásico, una película de Steven Spielberg, que para mí es un director que ya perdió su touch, su toque, pero en los 70s y 80s era un excelente director de películas. Esta es la edición limitada. No sé por qué se llama edición limitada. Sí, he visto muchísimas. Es una película que he querido comprar en Blu-ray desde que salieron. Empezaron a salir Blu-rays en el 2011, creo. O 2010. Está mucho mejor que la nueva que sacaron. Mucho mejor. Y en todos los aspectos. Porque hay películas que son más nuevas. Los remakes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A mí me gustó más RoboCop, la original, que la nueva. Pero prefiero ver la nueva porque la original ya se me hace bien fea. O también me gustó más en su tiempo la de Evil Dead, pero prefiero ver Evil Dead el remake. Pero esta película, la verdad, la prefiero, aunque esté más antigua, prefiero verla que la nueva película de Jurassic Park, que fue una excepción tan grande que la verdad no la compraría. Jamás, la nueva. Solamente que me la regalaran. Pero está muy bonito este Steelbook, muy muy bonito. Me gusta, a ver, déjame mover la lamparita aquí. Me gusta, nada brilla, pero me gusta porque es como un cómic. Esta película la fui a comprar y Miriam estaba conmigo y me dijo: "Ah, oh, mira, está suave porque es como si fuera un cómic". Ahí se ven escenas atrás de lo que pasó en la película. Aquí está este actor que, por cierto, es en el Jurassic Park 2. No me acuerdo cómo se llama, pero sí sé que se llama David. Y aquí está. En esta escena que le está cayendo a la muchachita, tienen problemas. Aquí cuando el T-Rex está quiere atacar el carro. Aquí está un Velociraptor. Aquí cuando están corriendo. Y ahí están corriendo también los dinosaurios esos atrás de él. Aquí cuando está lloviendo. Aquí cuando están los tres, el niño, la mamá, la niña y el Alan, no me acuerdo cómo se llama la película. Aquí no alcanzo a captar qué es. Pero bueno, está suave porque viene escenas de la película, ¿no? Entonces a un costado ya saben. ¡Ah! ¡Oh, Blu-ray DVD! ¡Wow! Aquí dice Blu-ray DVD. Me gustó mucho porque se veía muy realístico. La verdad no la he visto recientemente. Yo creo que la última vez que la vi completa, híjole, creo que fue hace como unos 10 años, pero no me acuerdo en qué año salió esta película. En el 93. Ok, yo de haber tenido unos 9 o 10 años cuando salió esta película. Entonces imagina tener 10 años y ver esta grandísima obra maestra en el cine por primera vez. ¡Wow! No, 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 no. Pues obviamente me cagué en los calzones. Esta sí está doblada en español 7.1. Y en inglés también, subtitulada en español. En español latino, por si no sabían. Ok, aquí tiene todos los efectos. No, no, contenido especial. Mira, este pedazo cuando está corriendo, aquí sale. Es este mismo pedazo de la película. Ajá. Por cierto que este actor acaba de morir. Por eso no salió una nueva. O oh, no, creo que le habían sacado a todos modos. Wow. Ok, amigos, corté un poquito el video porque estaba ahí el código. Además, ¿saben qué? Chingue su madre, se los voy a regalar. A ver quién lo agarra primero. No digan que Bowser no es buena persona. Ahí está. Código. Ultraviolet. Se me hace que no está en alta definición. Pero ahí está. Cópenlo. Vuélvense locos. Vuélvanse locos. Ahí está. Ya es hora de que les regale algo. Me han regalado sus comments, su tiempo, comentarios, suscripciones. Aunque no me han dado dinero por ningún video, pero bueno, no importa. Entonces ahí está, mira. Este es el DVD, está en rojo. Muy sencillo por dentro, no tiene dibujos. Y este es el Blu-ray, también sencillito. Ya saben, amigos, voy a hacer un video después de las. Yo creo que voy a hacer las 20 películas que más me han impactado. Quería hacer 10, pero está un poco difícil. Y esta va a estar en los top 10. Entonces eso fue todo, amigos, por el unboxing de Jurassic Park and Steelbook. Le mando saludos a su amigo Bowser de México. Adiós.